Vi andra ska bege oss långt härifrån, både bokstavligt och geografiskt. Här i Sverige läser ju många av oss deckare som verklighetsflykt. Men hur ser genren ut i ett land där våld och kriminalitet är vardagsmat? Babel åkte till Culiacán i Mexiko för att träffa författaren Elmer Mendoza och ta reda på hur man skriver kriminalromaner i ett land där verkligheten överträffar dikten. Buenos días, señor. Se está prohibido tomar fotografía aquí dentro del panteón, señor. Ah, pues disculpen. Un panteón en particular, este, y tenemos clientes muy quisquillosos que no les agrada esto. Yo soy escritor y en mis novelas aparece este sitio. Me llamo Elmer Mendoza. Ja, det här är Elmer Mendoza, ett av de största namnen på Mexikos snabbt växande deckarscen. Mendoza är ett stort Henning Mankel-fan, men medan Mankels huvudperson verkar i lugna Ystad rör sig Mendozas karaktärer i en av världens farligaste städer, Mexikos knarkhuvudstad Culiacán i delstaten Sinaloa. Elmer Mendoza tar oss med på en rundtur till platserna i staden som formar hans författarskap. La parte más antigua de la ciudad es este barrio de acá. Estamos en un cementerio de muy famoso que se llama Jardines de la Umaya. Ahora en mi nueva novela que estoy escribiendo ahora sí hay una escena muy clara aquí. Hay aquí narcos enterrados, personas que digamos que pueden construir estos monumentos, pues son personas que se dedican a traficar, ¿no? Un monumento de estos debe costar, que sea unos $200,000. Elmer Mendoza har skrivit 8 deckare och blivit översatt till lika många språk, men ännu inte till svenska. Han är känd för sitt gatuspråk och sin svarta humor och som författaren som tagit knarkvärlden och dess kulturella uttryck in i litteraturen. 2011 valdes Mendoza in i den mexikanska språkakademin. Una de las veces que vine, aquí bajaron un helicóptero. Alguien venía así de los gente poderosa. No sufrimos por material para escribir novelas, ¿no? Pasan muchas cosas. Aquí los novelistas lo que hacemos es seleccionar muy bien los casos que conviene escribir en las novelas sin que el impacto de ese acto violento pudiera inhibirte a la hora de escribir. Hay cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, yo soy incapaz de contar una decapitación, no sé, me da escalofrío. Sí, me dicen, hay lectores que me dicen que no quieren leer mis historias porque con la violencia de la realidad basta. Y también me dicen que esta literatura puede ser peligrosa porque y pudiera inhibir las intenciones de algunos inversionistas que quisieran venir acá. Yo creo que en el perfil literario de un país puede y debe además existir todo tipo de autores. Pero los que nos dedicamos a contar la realidad, pues no podemos cerrar los ojos. ¿Sientes que hay un riesgo de que la realidad mexicana siempre va a superar a tus novelas policíacas? Bueno, eso sí, eso ocurre. Eso no tiene remedio, ¿no? Boulevard de Zapata, ese no es aquí. Colina de San Miguel, ¿es aquí? Sí. ¿Sí? En mi saga de novelas policíacas, representada por mi detective Edgar Mendieta, el zurdo, el capo de la ficción vive en este barrio. Mientras hemos estado en este barrio, yo igual he escuchado voces violentas, él ha visto autos a toda velocidad, los he escuchado y también he visto autos como el, maliciosos que nos, como que se detienen un poco aquí para ver qué es lo que estamos haciendo para la televisión. ¿Ya quieres irte? Sí. Ve la página policíaca de su periódico El Sol de Sinaloa y ve la fotografía. Det skrivna ordet är känsligt i Mexiko. Landet är ett av världens farligaste för journalister. Och även en författare kan tvingas väga sina ord på guldvåg för att inte reta upp mäktiga intressen.
Det gäller i allra högsta grad Mendoza som skriver fiktivt, men trovärdigt om lokala knarkkarteller och korrupta makthavare. Yo generalmente digo lo que tengo que decir y se lo digo al presidente de la República y al gobernador del estado y a quien me pongan. O sea, hasta ahora no tengo temor. No tengo temor. Lo que sí no pierdo es como la caballerosidad, la fineza, porque hay formas de decir. Y yo quiero que escuchen lo que digo y para que escuchen lo que digo o lean lo que digo, tengo que decirlo bien, tengo que decirlo con corrección. Eso es lo que hago, ¿no? Elmer Mendoza skriver in ett lokalt skyddshelgon vid namn Malverde i alla sina böcker. Enligt legenden var Malverde en Robin Hood-liknande bandit som under början av 1900-talet tog från de rika och gav till de fattiga. Es un santo no reconocido por la iglesia, solamente por la gente. Y los pobres todos vienen aquí a solicitar ayuda para enfermedades, para miserias. Idag är Malverde framförallt känd som den mexikanska knarkhandelns eget skyddshelgon. Vemos que los narcos vienen y alguien va a cruzar la frontera con un cargamento de drogas. Esto lo que hace es pedir a Malverde. La cultura popular sí es fuerte. Y en mis novelas, pues yo lo expreso, sí, ese sentido de representatividad. Entonces está Malverde, está el cementerio, está la música que se le gusta a mi detective. Esto a veces lo hago, que la leo en uno y otro lo guardo sin quitarle el plástico, para que dure más y que lo puedan leer dentro de 50 años. Henning Mankell, esta es una escuela. Y es un autor que respeto mucho, y que le he aprendido muchas cosas, el tratamiento de las atmósferas. Y creo que él tiene uno de los detectives más admirables contemporáneos, a Wallander, Kurt Wallander. ¿Sería especial para ti ser traducido al idioma de Mankell? Me encantaría. Me encantaría. Y le enviaría un ejemplar.